Hola, ¿qué tal amigos? Aquí su compa, el mero mero Game Pasero. Yo les traigo los logros más rápidos y fáciles de Cooking Simulator para reclamar los 50 puntos de la tarjeta Logra Más, Gana Más. En la descripción te dejo algunas listas de reproducción con más logros fáciles y rápidos que sé que te podrán servir un montón. Este juego pesa un poco más de 8 GB, casi 9 GB. Entró el día de ayer, 12 de agosto. También está en la nube, así que si tienes Game Pass Ultimate puedes desbloquear todos estos logros desde tu teléfono, tablet, PC o tu consola. Ok amigos, ya estamos aquí en el juego. Lo primero que vamos a hacer, si el juego está en inglés, te vas aquí a ajustes y con el joystick le das hasta abajo donde dice el idioma y aquí cambias el idioma. Bien, vamos a darle a nueva partida. Vamos a irnos aquí a modo libre, va a estar aquí tal vez en modo historia. En este video nos vamos a enfocar más que nada en los logros fáciles del modo sandbox, o sea del modo libre. Porque hay algunos logros también fáciles aquí en el modo historia, pero sí lleva un poquito más de tiempo porque aquí sí hay que aprender a cómo cortar, comprar, reparar, cocinar, todo eso, pedidos y todo eso. Entonces sí lleva un poquito más de tiempo. Tal vez lo deje para el final, ya los grabo, ¿va? Y ya ustedes deciden si les conviene hacerlos o no, pues ya que estos logros son enfocados para el logro diario, ¿va? De la tarjeta Logra Más, Gana Más. Así que vamos a darle aquí en modo libre. Ok, esta es la cocina, ya estamos aquí en modo libre, aquí podemos hacer lo que queramos. Vamos a ir primero aquí a los platos. El primer logro que vamos a buscar es de romper 10 platos. Vamos a darle con el A y luego la Y para soltarlos. 10 platos. 2, 3, 4, 5. Siempre cuento. Esto nos tendría que dar el logro. Ahí está, romper 10 platos. Vamos a romper algunos poquitos más. Unos dos o tres más para que sean más. Porque vamos a buscar ahorita otro logro. Ahí estamos a romper unos 15 platos. Ya está. Ya tenemos todos estos pedazos. Vamos a ir aquí a la computadora para buscar otro logro. Si están haciendo el logro diario, pues básicamente ustedes los van a administrar como ustedes quieren. Vamos a darle aquí a la computadora con A. Y vamos a elegir esta habilidad que se llama Hada Madrina. Ya que le pulsemos A, nos salimos y nos va a aparecer aquí una varita mágica. Le damos aquí con la varita mágica. Y ya la tenemos aquí en la mano. Vamos a ir con la varita mágica y vamos hasta apuntando a todos estos pedazos de escombros, ¿verdad? De platos rotos. Vamos a darle aquí a la X para que borre todo esto. Y eso nos tendría que dar otro logro. Ese merengue. Básicamente nos da el logro por desaparecer 100 pedazos de cosas. Ok, ya no ocupamos la varita. Bien, hay un logro por no dejar de moverse por 30 segundos, creo son. Así es que vamos a empezar a darle vuelta a la cocina. Hasta que nos marque o nos dé el logro. Acuérdate que estamos en la víbora de la mar. Aquí en México tenemos una tradición. Cuando hay una boda, se ponen los novios en medio del recinto bajo de la pista y toda la gente anda dándole vueltas, pero se junta bastante gente, es bien muy divertido. Bueno, no tanto para los que están al último. Ahí está el logro. Ahí está el logro, me estaba acordando de alguna situación, pero bueno, ahí está. No dejas de movernos por 30 segundos. Ok, vamos a seguir con los logros. Vamos a hacer un logro que se llama Termovisión, algo así, no me recuerdo muy bien ahorita el nombre. Vamos a agarrar cualquier cosa, vamos a agarrar, no sé, un salmón. Tienen la puerta porque hay que ahorrar luz, ¿eh? Hay que cuidar la luz. Tenga siempre esa costumbre de cuidar. Ah, no, vamos a ponerlo en una bandeja. Vamos a cerrar la bandeja. Vamos a meter este salmón al horno. No lo encendamos todavía. Vamos a activar una habilidad que está por aquí en la computadora que se llama Termovisión. Visión térmica. Ahí está. Le damos A. Simplemente ya con eso ya está activada. Y vamos a encender el horno. Y eso nos tendría que dar el logro. Ahí tenemos la termovisión. Ya podemos ver cómo se está cocinando el salmón. Vamos a dejar que se queme este salmón ahí en el horno. Dejarlo que se lo lleve su. Bueno, vamos a dejar que se queme. Vamos a esperar un ratito hasta que nos dé el logro, ya que se quemó. Pobre tu salmón. Ahí está. Quema un ingrediente. Ya está como el pobre salmón. Ya vamos a apagar esto.
Ok, siguiente logro. Vamos a ir por otro. Salmón, ¿cómo chingas a decir salmón? ¿Cómo chingas conmigo? Ciérrenlo porque ya saben, la luz. Vamos a poner aquí el salmón. Aquí que ese. Vamos a ser más profesional. ¿Cómo se gira para los lados? No, güey. Bueno, vamos a ponerlo ahí. Y vamos a agarrar un cuchillo. Vamos a cortarlo. Pero antes de cortarlo, vamos a activar una habilidad que se llama... No puedo usar la habilidad con el cuchillo en una mano. Ah, hijo de... Bueno, vamos a dejarlo aquí. Cuchillo, quédate ahí. Bueno. Vamos a usar la habilidad que se llama... Buen pulso. Le damos A nada más para que se active. Ahí está activada. Ya vamos a apagar estas porque ya... Ya nos ocupamos. Ya está activa. La habilidad de buen pulso. Ahora sí, vamos a agarrar el cuchillo. No, la tabla no, cabezón. Ahí está. Vamos a agarrar el cuchillo. Y le vamos a dar la A para cortar. Pero antes de cortar, ahí parece la raya donde cortamos, ¿va? Vamos a pulsar LB y luego ya cortar. Ahí está. Y al usar esa habilidad nos da este logro. Ok, siguiente logro. Vamos a darle B para salir de esto y vamos a dejar el cuchillo en su lugar. Vamos a preparar 10 platillos. Bueno, no vamos a preparar ningún platillo, ¿va? Pero vamos a hacerte cuenta que vamos a preparar 10 platillos diferentes. Vamos a darle aquí en la computadora, aquí en organizador de pedidos. LB, es lento esto. Vamos a elegir 10 platillos diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está, 10 platillos. Ya están 10 platillos en cola para ser entregados. Hay que prepararlos supuestamente, ¿va? Pero nosotros no vamos a preparar nada porque somos unos flojos, ¿va? Que nada más que venimos por el logro. Así que vamos a agarrar un plato y lo vamos a llevar aquí a la barra de entregas. No sé cómo se llama esta. Y vamos a elegir uno de los platillos, cualquiera, ¿va? Ya, supuestamente ya estamos diciéndole al mesero que ahí va el platillo, va, y eso nos da este logro por servir nuestro primer platillo. Y el siguiente logro que vamos a buscar es el de servir 10 platillos diferentes, así que ya tenemos uno, ¿verdad? Así que vamos a agarrar otro plato, ahí está, y nos vamos a ir a supuestamente entregar el platillo, va. Aquí nos va a decir qué platillo es este. Bueno, eligen el que ustedes quieran, de los 10 que están en cola, eligen el que ustedes quieran. Aquí obviamente no nos va a dar calificación porque no le estamos mandando más que puro aire, ¿va? Así que ahí van dos platillos. Hay que hacer esto las 8 veces que nos quedan para desbloquear el logro de preparar 10 platillos diferentes. Así como todos son, ninguno está repetido, nos va a dar el logro al terminar. Así que aquí voy a cortar yo porque voy a seguir haciendo esto. Va nomás poniendo un plato ahí y eligiendo cualquier platillo de la cola. Y ahorita que me dé logro, regreso. Ok, este sería el último ya. El último platillo para entregar. Ahí está, una sopa, creo. Sopa rápida de calabaza. Eso nos tendría que dar el logro, ahí está. Explorer. Prepara 10 diferentes platillos. Ok, siguientes dos logros. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero no tienen que ser diferentes los platos. Pueden ser el mismo repetido, no pasa nada. Simplemente hay que preparar o entregar 25 platillos. Y el otro es de entregar 50 platillos. Así que vamos a poner 25. 1, 2, 3. Ok, ya puse 25 platillos en cola. Lo puse repetido, no pasa nada. Vamos a empezar a entregar los platillos, el que sea. Y ahorita nos vamos a dar cuenta si nos contó los 10 que ya hicimos ahorita. Debería de haberlos contado, ¿verdad? Así que vamos a empezar a entregar rápidamente 25 platillos. Si llegamos al número 15 y nos lo cuenta, pues ya. Ya sabemos que sí cuentan los 10. Igualmente para el de 50, si llegamos a los 25 otra vez y nos da el logro, es que sí nos está contando todos estos platillos. Ahí está, amigos, el logro. Servir 25 platillos. Todavía me quedan platillos, o sea que si me cuenta los otros 10, obviamente va por lógica. Igualmente hay que hacer exactamente lo mismo para el logro de los 50.
sigan entregando platillos hasta que les dé el logro. Como quiera, ya cuentan los que hayan entregado. Mira, todavía me quedan a mí algunos. Así es que de los 25 que había puesto, así que sí, siguen haciendo esto hasta que les dé el logro de 50 puntos. Si están haciendo esto para el logro diario, pues háganlo un día diferente. Ok, vamos por el siguiente logro, que es el de hacer explotar uno de esos tanques azules. Vamos a encender esta estufa, estas flamas o llamas, o no sé cómo se llaman, parrillas. Vamos a tomar este tanque y vamos a hacerlo estallar. Vamos a darle LB aquí para que nos deje, dejando pulsado LB, nos deja manipular un poco. Le dejamos pulsar LB y lo podemos empujar un poquito. Ahí está, a ver, a ver. Ahí está, lo soltamos con Y y ahí está. Ahí están las flamas. Están las flamas ya. Y vamos a esperar a que reviente. Eso nos tendría que dar otro logro. No creo que tarde mucho. Un minuto a lo mucho. Ahí está. Santa madre, estuvo bueno la explosión, ¿eh? Ok, después del desastre este que hicimos, vamos a probar las decoraciones. Vamos a ir aquí a la computadora y vamos aquí en administrador de decoraciones. Vamos a elegir, por ejemplo, aquí está básico, ¿va? Es el que tiene. Y, ay, bueno, vamos a darle aquí en terrorífico. Lo vamos a probar y nos salimos y a ver cómo está. Se ve genial, diferente, ¿va? Tipo Silent Hill. Vamos a probar todas las mejoras o las decoraciones para que nos dé el logro. Ahora vamos al hotel. Ahí está, hotel, listo. Seguimos con moderno. Ulala, muy bonito. Ahora va a campiña para la niña. Oh, muy rústico. Ahora los 60s, claro que sí, viejas épocas gloriosas. Uy, me mareo, tanto color. Y por último, futurista. Y eso nos da el logro. ¿Dónde está mi robot? No hay robots, ni modo. Ok, vemos ya el último logro aquí en el modo sandbox, o sea, en el modo libre. Vamos a desactivar la gravedad. Vamos a pulsar el botón contrario al start, que sería como el de las dos cuadritos. Y eso nos va a dar 0 chi, o sea, 0 gravedad. No hay gravedad ahorita. Podemos agarrar esto, tirarlo. ¡Eh, salmón! ¡Salmón! El pobre salmón. Vamos a hacer que vuele el salmón quemado. Un taz. Salmón quemado. A volar. Ok, ahí está el logro, amigos. Ok, amigos, estamos de nuevo aquí en el menú principal del juego. Vamos a ir a nueva partida otra vez. Vamos a ir a modo historia ahora. Si ustedes se dan cuenta, aquí en tutorial dice activado o desactivado. Ustedes eligen. Si le ponen activado, van a pasar, obviamente, pues el tutorial, ¿verdad? Y eso les va a dar un logro al pasar todo el tutorial. Pero ahorita vamos a desactivarlo porque quiero probar a ver si podemos desbloquear algunos logros sin antes de pasar el tutorial. Porque sí dura un poquito el tutorial. Digo, al finalizar, pues no hay pierde, porque nos va a dar un logro y algunos beneficios que nos va a ayudar a sacar estos logros que voy a intentar ahorita. Pero sí, ahorita vamos a ponerlo desactivado a ver si podemos desbloquear estos logros. Ok, ya estamos aquí en la cocina. Se supone que ya hacemos todo porque brincamos el tutorial. Vamos a comprar cualquier utensilio a ver si nos da el logro. Vamos a comprar utensilios. Aquí está. Vamos a comprar una batidora. La batidora. Ahí está. Y ahí está el logro. Vamos a dejarla por aquí. Ok, siguiente logro. Hay un logro por destruir cualquier equipo de la cocina. Vamos a ir aquí a la tienda y vamos a buscar aquí donde dice varios. Vamos a comprar una bombona de gas. Y la vamos a tirar hacia esos dos. Ahí está. Rota. Get out. Ahí está. Destruye una pieza del equipo de la cocina.
Ok, ya que destruimos este horno, vamos a ir al teléfono rápidamente. Teléfono. Vamos a tomar el teléfono y vamos a apuntar hacia la pieza destruida. Y vamos a ver si me deja repararla. Ahí está. Hacia todo, no hacia la pieza nada más, hacia todo el horno. Y aquí vamos a poder elegir con LB cualquier que queramos, empresa que podamos contratar para reparar. Así que le vamos a dar A para que se empiece a reparar y eso nos da ese logro. Reparar cualquier equipo de cocina. Ok, amigos, ya estamos de vuelta en el menú principal. Vamos a darle a nueva partida. Vamos a ir ahora al modo historia. Que vamos a desbloquear algunos logros aquí fáciles que hay en modo historia. La única diferencia pues que hay que aprender más o menos de qué va el juego. Vamos a estar asegurarnos de que quien en el tutorial esté activado ahora sí para poder hacer este tutorial. Ok, amigos, ya estamos aquí en el juego. Vamos a empezar con la primera misión que nos dice tomar el teléfono. Y vamos a reparar las cocinas. Las cosas que estén dañadas, vamos a repararlo. Vamos a apuntar hacia la estufa y vamos a elegir algún con RB. Yo voy a elegir, por ejemplo, uno que no esté barato. Bueno, ese que estaba, este está barato. Vamos a darle aquí con la A. Voy a reparar ese y este con esa misma empresa. Para esta voy a elegir otra. Esta, por ejemplo, ahí está. Ya pusimos todo a reparación. En reparación, digo. Vamos a esperar. Bien. Vamos a dejar el teléfono a su lugar. Ahí está. Ahora dice que este lugar está vacío. Tenemos que hacer algo al respecto. Vamos a comprar. Hacer compras en esta caja. Con A. Vamos a comprar utensilios. Vamos a comprar esta batidora. La vamos a poner por donde no estorbe. No sé, por aquí. Y vamos a tomar la caja para traerla hacia acá. Para no estar dando vueltas y vueltas. La vamos a poner aquí. Vamos a abrir, vamos a comprar todo lo que nos diga que compremos. Vamos a dar la bandeja, la vamos a poner por aquí. Vamos a comprar, no sé, cuchillo, aquí en los cuchillos. Espátula la voy a poner por aquí. Olla grande, una olla grande, vamos a poner por acá abajo. Otra olla grande, santa madre. No, amiga, aquí estorbas. Aquí abajo. ¿Qué más? ¿Qué más? Sartén. El sartén lo pongo aquí. Y una tabla de cortar. Al lado de la tabla de cortar, obviamente, ¿va? Bien. Ahora tenemos que... No tenemos receta. Vamos a comprar alguna receta. Aquí, navegador de recetas. Aquí. Y dice en propiedad y no en propiedad. Vamos a darle Y para ponerlos no en propiedad. Vamos a comprar una receta de trucha al horno, que será esta. Luego la de las patatas, que sería esta. Y por último la de tomate, sopa de tomate, que está. Ya tenemos las tres recetas aquí en propiedad. Ya están las tres. Bien. Ahora vamos a comprar algunas otras cositas. Especias. Vamos a agarrar la caja. ¿Por qué no me deja agarrar la caja? Ahí está. La vamos a poner por aquí. Donde no estorbe. Y vamos a comprar especias, sal primero. Vamos a dejarla por aquí. Luego enebro seco. Luego pimienta. Luego qué. Esto. Esto también. Y por último esto. Ahí está. Todavía necesitamos algunos líquidos. Ok, líquidos, aceite. Ahí está. No sé qué de pollo, caldito de pollo y crema. Ya casi terminado. Vale, yo ya he hecho mi parte. Veamos qué tal hace la tuya. Quiero que me sirvas una trucha al horno. Ok. Cuando termine te haré una puntuación como haría un cliente normal. No te preocupes, tendrás algo de ayuda. Le he pedido a un amigo mío que te guíe durante el proceso. Véngase. Ahí está el amigo. Cuando termine te haré una puntuación como haría un grito normal. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Ese es el amigo. Nuevo pedido. Trucha. Perfecto. Vamos aquí al refri a sacar una trucha. Trucha. Ahora colócala en la tabla de cortar. Ahí está. Colocada. Ahora necesitamos que le echemos condimentos. No pasa nada. Ahorita le echamos. Ahorita le echamos. No pasa nada. Primero pimienta negra. Vamos a elegir aquí la trucha.
Con X podemos darle para que tire 5 gramos de una sola pulsada la A. Ahí está, una vez ya. Y ahí dice que tiene 4 gramos, así que le faltó uno. Así que vamos a pulsarlo otra vez para que tire de a uno nomás. Y ahora sí ya tiene 5 gramos la trucha. Vamos a dejar la pimienta en su lugar. Ahora verifiquemos que tiene 5 gramos. Aquí está la trucha más, 5 gramos de pimienta negra tiene. Ahora le falta eneldo, que sería este. Le damos aquí. Y X para que tire 5. A ver si este tira 5 ahora sí. 5. A ver. Tenerlo 4. Chingado, pues no que tiremos 5. Bueno, vamos a echarle uno nomás. Ahí está. Ya con eso debería estar listo, calistro. Faltaría nomás que tornillo. Tornillo, aquí está. Le X para que tire 5. Otra vez, ¿ve? Bueno, uno más, ahí está. Ahora sí lo podemos dejar aquí. Ahora coge la trucha y coloca en una bandeja de horno. Bandeja de horno, aquí está. Véngase, bandejita, aquí está. Y vamos a poner la trucha aquí. Y ahora la vamos a meter al horno. Ahí está, corte. Ahí está, ahora lo cerramos. Y la activamos. Ahí está, ya lo encendemos. 90 segundos hay que esperar. Como quiera, este chavo nos va a evitar cuando ya esté listo. Vamos, un limón, necesitamos un limón. Aquí están los limones. Compramos un limón, ahí está. Ahora lo ponemos en la tabla de cortar. En esta merengues. Ahí está. Cuchillito, aquí tenemos cuchillo. Ya vamos a traernos la tabla para acá. Y cuchillo. Hay que cortar el limón en 4 partes más o menos iguales. 1, 2, 3, y serían 4 partes iguales. Ahí está. Vamos a dejar el cuchillo en su lugar. Y ahora vamos a esperar a que quede la trucha. Que ya esté lista para poder emplatarla. Lo que importante es aquí es que nos den buenas estrellas. Si nos dan 4 estrellas, nos va a dar un logro. Pero si nos dan 5 estrellas, nos va a dar otro logro. Así que van a ser 2 logros aquí. Si nos va bien, si hacemos las cosas bien. Que seguramente lo vamos a hacer porque pues no tiene mucho chiste esto. Vamos a esperar a que nos avise que le emplatemos. Ahí está, compra un plato. Vamos a comprar, no sé, este plato. Pero qué plato dice, compra un plato básico. Es un plato básico. Este es un plato básico, aquí está. Ahora puedes mover los productos rápidamente. Ok, vamos a ver si podemos echar. Ok, órale, podemos sacar, echarlo directamente aquí. Ahora que dice, sazónalo con rábano picante seco. Aquí tenemos rábano picante seco, ¿cuánto? 5 gramos. Ok, 5 gramos. X para 5 gramos. Ahí está. Ah, chingao. Le falta uno. Ahí está. Coge la trucha, el plato. Y creo que aquí puedes utilizar. No. Así. Para echar todos. Ahí está. Y ahora solo le falta que un poco de perejil. ¿Qué dijo? Sí, ¿no? Aquí le vamos a dar 1, 2, 3, ahí está. 3 ramitas de perejil. Ahora sí, nada más simplemente hay que colocarlo aquí en la ventanilla de. Y elegir el plato este. Y a ver cómo nos va. Si nos da 4 estrellas, nos va a dar un logro. Y si nos da 5 estrellas, nos va a dar. Ahí está, 5 estrellas. Véngase.
Eso nos va a dar un logro por 4 estrellas y luego el logro por 5 estrellas. Y esto nos va a dar, obviamente nos van a pagar ese plato y eso nos va a dar el logro por ganar nuestro primer dinerito. Ahí está el de 5 estrellas. Simplemente lo mejor. Servir un plato con 5 estrellas en el modo carrera. Y el del dinerito que ahí viene. Bueno, vamos a darle OK primero. Y ahí está, ya nos dieron el dinero. O sea, nos pagaron el plato. Y por eso es este logro. Puntos de habilidad más 3. Muy bien. Eso es importante porque ahorita hay un logro por mejorar completamente una habilidad. Necesitamos creo que 6 puntos. Así que vamos, ya tenemos los primeros 3. Muy bien. Vamos a desbloquear una ventaja. Aquí tiene un asterisco esta ventaja. Vamos a desbloquear esta para que nos dé el siguiente logro de buen pulso. Bueno, dale. Vamos a dejar este que nos está pidiendo esta. Esta ventaja se recomienda para nuevos jugadores. Esta es la de buen pulso. Es que vamos a darle X. Y eso nos da el logro por comprar nuestra primer habilidad en el modo carrera. Y aquí están lo de los tres, lo de los que les digo las habilidades. Aumento de ingreso por plato, aumento. O sea, aquí podemos elegir que vamos a darle comenzar día siguiente. No vamos a usar los 3 puntos, así quédense. Vamos a juntar los 6 para mejorar completamente una habilidad para bloquear el siguiente logro. Vamos a darle X. Día 2. Vamos allá. Ok, amigos, volví a hacer el tutorial porque aquí me dice que elija esta, ¿verdad? Pero yo se me hace que voy a elegir esta. Ahí está encendida. Obtén 3 puntos de habilidad en vez de desbloquear una ventaja. Así que voy a darle X. Y aquí le voy a dar X porque ya tenemos 6, creo. Tenemos 6. Oh, está bien, tenemos 6. Vamos a dejarla así en comenzar. No voy a mejorar nada. Ok, debería tener 6 puntos. Digo, vamos aquí a ir a habilidades. Aquí están. Voy a mejorar, no sé, la que sea. Todas cuestan 1. Así que voy al 1, 2 y 3. Ahí está. Eso nos da este logro. En vez de elegir una habilidad que nos dio el logro anterior, elegimos que nos diera 3 puntos más para desbloquear este logro. Ok, regresamos al menú, vamos a darle nueva partida otra vez y vamos a ir ahora a la escuela de cocina. Vamos a darle aquí y vamos a aprender, vamos a hacer alguna de estas. Buenas, el gerente me ha pedido que te enseñe un par de cosas, pero aprendas rápido porque tengo mucho que enseñarte. Perfecto. Empezaremos con lo básico, te enseñaré cómo comprar ingredientes, recipientes y cómo llevar cosas de un sitio a otro sin perder mucho tiempo. Quiero que te acerques a los estantes de madera que hay en la esquina de despensas, ¿ok? ¿Ves tomates? Compra uno. Ok. Lleva el tomate a la encimera y déjalo a un lado. Ok. Ahora toca comprar un plato. Ahí está. Te voy a enseñar un truquito. Cuando tengas un recipiente en las manos, puedes llevar varios artículos a la vez y ahorrarás mucho tiempo. Bueno, compra 3 tomates. Ok, 3 tomates. 1, 2, 3. Ok. Esto no te convierte en un verdadero chef, pero al menos será útil en la cocina. Bien hecho. Perfecto. Y eso nos da este logro de terminar cualquiera de las de los cursos de la escuela de cocina. Hay un logro por terminar todos y cada uno de estos. Y pues bien amigos, estos fueron todos los logros fáciles y rápidos de Cooking Simulator. Espero les haya gustado, espero les sirva para reclamar los 50 puntos de la tarjeta Logra Más, Gana Más. Y si es así, por favor, quiero que me dejen un like. Pueden dejarme cualquier pregunta o comentario porque les voy a responder a todos. Y no se les olvide suscribirse para que mi canal siga creciendo y podamos llegar a más gente. Soy su compa el que pasero, los quiero un chingo, los veo rato con más logros, más puntos rewards y más juegos de Game Pass.